Mi novio, bueno, que mi novio. Yo me imagino que quiere saber si cuchuplas ya rico y también ¡ah! El tuyo. Chicas, eso no se lo voy a contar porque luego se les antoja. Luego te lo quitan. Luego me lo quitan. El mío, para que no me lo quiten, es malísimo. El mío también es malísimo, malísimo. Qué malo, me están malísimo. No sirve para nada. Nada, ninguno de los no me hace el amor. Nada, no. Nunca. Asco, asco. Asco, asco. Nuestro cariño no sirve. Karinka quiere saber de tu nariz. Bueno, sí, me operé la nariz unas cuantas veces. ¡Ups! ¿Sí, me he operado unas cuantas. ¿Cuántas? Bueno, no se dice cuántas, pero okay, ya dije. Ok, ok. Raquel Vigorra, la gente quiere saber tu edad. Pues hijos de su madre, no se lo pueden. ¡Nah! 44. Ah, oye, parece de 34. Ajá, 24. Karinka quiere saber de Memo Corral. ¡Ya, por qué favor! ¿Lo dejaste? Ya no es Memo Corral, ahora es Kubilay Turco. No entienden, ellos no entienden que ya no estoy con él, entonces siguen poniéndome en Instagram y Memo, es que hace muy bonita pareja. Yo estuve con él en Reto 4 Elementos, una relación bonita que tuviste, Chani, cuando salí te lo platiqué. Pero cuando salimos ya no pudimos seguir juntos porque el chico estaba con otra chica. Entonces, ¿cómo? Él, sí, él tenía una chica con la que había dejado en stand-by, entonces pues yo me separé de él, esa fue la razón. Pues hiciste bien. Bye. Era bien. De ti, Raquel, ¿quieren saber? Tu estatura. Ay, mira, 1.70, pero 1.70 real, porque todas mis compañeras de 1.50 dicen que miden 1.70. O sea, yo sin tacones, véanme al lado de Raquel, por favor. Porque a mí me encanta ser chiquitica, la verdad, se los digo. Miren esto. ¡Ay! Pero niña. ¡Ay! Sí. ¡Ah, caray! ¡Tiriri! ¡Ah, caray! ¿Tú cuándo vas a tener hijos y tú si vas a tener más hijos? No, Rafaela, mi única hija de 4 años que cumple en enero, ya. Una y ya. ¿Cuántos años trataste de tener? Ay, tiempito. Pues sí quiero tener hijos, claro que quiero tener hijos. Y estoy planeando que el año que viene, por ahí de septiembre o finales de año, ya embarazarme y estar embarazada hasta los 7 meses cantando en el escenario. ¿Qué es esto de Zumba? Zumba, porque esa es la imagen de Zumba en México. Comencé a tomar la clase de Zumba, me volví instructora. Sales de la clase que te sientes que estás buena, que estás contenta, que eres feliz, porque la música tiene esa magia. Te levantas a las boobies, Chani. Quiero que se echen un gorgorito aquí de su éxito más grande. No me importa lo que digan de mí. Yo me la sé. Esta es mi vida, así la quiero vivir. ¡Mira! No me critiquen, yo soy como soy. A mi corazón, yo me la... Papi, papi, echa pa'lante. Ay, papi, papi, echa pa' atrás. A mi manera y como sea, voy calenteando sin pena. Tú, 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 tú. Voy raqueleando sin pena. Voy calenteando sin pena. Voy calenteando sin pena. Voy raqueleando sin pena. Sin pena. Sin pena, vivan sin pena. Comparte y dale like.